tu cual les quería traer este pequeño video sobre las diferencias de los aceites sintéticos y los aceites convencionales, que son los aceites minerales. Primero, una pequeña explicación de para qué sirve el aceite del motor. El aceite del motor simplemente es un lubricante que va a mantener tu motor en buen estado, ya que los pistones de tu motor van a crear fricción y ese lubricante va a hacer la resistencia entre los pistones. Lo primero que vamos a ver es el significado de este numerito, que es el código o la resistencia que cada aceite tiene. El primer número es la viscosidad que el aceite va a tener cuando en su punto frío, cuando tú prendes el carro en la mañana. La W lo único que significa es la primera letra para el clima de winter en inglés, que sería el clima de invierno. Pero esto, el primer número de estos dos, lo único que te está diciendo es que es cuando tú prendes tu carro, la viscosidad cuando tú prendes tu carro. El segundo número es la viscosidad que tu aceite va a tener cuando la temperatura del motor alcance una temperatura de 100 grados Celsius. Entonces, básicamente es la viscosidad que tu aceite va a tener cuando prendes el motor, y esta es la viscosidad que el aceite va a tener cuando tu motor ya está funcionando. ¿Cómo puedes saber qué aceite vas a utilizar en tu vehículo? Hay dos formas de saber qué aceite va a ser el que vas a estar utilizando en tu vehículo. El primero es, revisa tu manual de dueño de tu vehículo. Ahí en las cosas recomendadas va a venir el tipo de aceite que te va a estar pidiendo tu carro. Y el siguiente es en la tapa de donde cierras el tanque del aceite del motor. Ahí arribita viene el número y te va a venir el código que vas a estar usando, ya sea 520, 1030 o cualquier tipo de aceite. Como pueden ver aquí, la botella que tengo aquí es el aceite sintético. Como les dije anteriormente, hay dos tipos, que es el aceite sintético y el aceite mineral. El aceite mineral es por lo regularmente mucho más barato que este. El aceite sintético podría tener el doble de precio que el aceite convencional. El aceite convencional es más barato porque simplemente es la destilación del petróleo, así que es mucho más barato conseguirlo y es mucho más fácil producirlo. El aceite sintético, por el otro lado, se tiene que llevar un proceso químico y se le agregan vitaminas y minerales para que proteja más y tenga una durabilidad mucho más alta. ¿Qué aceite es mejor que ustedes usen? Esa es su decisión. Los dos aceites funcionan para los carros. Puedes cambiar entre aceite sintético a aceite convencional, no pasa nada, pero es mejor mantener un tipo de aceite. Personalmente me gusta usar el aceite convencional por la única razón de que el aceite convencional, como tiene menos vida, tienes que estar cambiando el aceite regularmente. Y en cambio, el aceite sintético, como aquí lo pueden ver, de hecho dice que te puede durar todo un año de protección, que es dependiendo de las millas que tú estés corriendo. Tampoco quiere decir que si en un año tú corres 20,000 millas tu vehículo, el aceite te va a durar las 20,000 millas. Ya cuando volteas la botella y te vienen las especificaciones, te va a decir que el aceite sintético te puede durar hasta 10,000 millas, que normalmente en una persona común corre un vehículo por lo que es un año. Así que, en pocas palabras, este aceite, que es el aceite sintético, es mucho mejor que el aceite convencional. Simplemente que es a tu criterio cuál vas a poner. Si tienes menos dinero para estar cambiando el aceite con un aceite tan caro, entonces usa el aceite convencional. Si no tienes tiempo para estar cambiando el aceite muy seguido y te puedes dar el lujo de comprar un aceite lo suficientemente caro que protege más tu motor por más tiempo, te recomendaría que uses este aceite. Yo creo que esa información cubriría todo lo que son las diferencias entre esos dos aceites y el significado de este código. Si tienen alguna otra duda, por favor no duden en dejar un comentario para hacer otro video y explicarles cualquier duda que haya quedado. Tampoco olviden suscribirse al canal y dejar like, eso me ayudaría mucho y me motivaría mucho para seguir haciendo videos como este. Y si también quieren ver cómo es el proceso de cambiar el aceite, por favor revisen mi canal, ahí tengo un video en el cual muestro todo el proceso desde comprar el aceite hasta cambiarlo. Eso sería todo por este video, su amigo Garo aquí con un video más. Por favor, suscríbanse, dejen likes y yo los veo en un siguiente video.